Amables televidentes, sean cordialmente bienvenidos una vez más a su noticiero CNC Noticias. Iniciamos contándoles que la Cámara de Representantes, por medio de la Comisión Legal Afro, realizó audiencia pública en Buenaventura para conocer las problemáticas del distrito y de esta manera encontrar soluciones a ellas. La Cámara de Representantes, por medio de su Comisión Legal Afro, representada por Cristóbal Caicedo Angulo, realizó una audiencia pública en Buenaventura con el fin de conocer los diferentes temas que aquejan al distrito y de esta forma poder contribuir con el gobierno nacional para buscar soluciones. Hoy estamos tratando los temas muy importantes como el tema de seguridad. Nos duele mucho, por ejemplo, que se hayan levantado un grupo de la mesa de diálogo que hoy tienen con el municipio de Buenaventura, con el distrito. Ese tema de seguridad es importantísimo, no solamente para Buenaventura, sino para el Pacífico. Nuestras zonas rurales hoy es imposible ir nuestros campesinos a trabajar. Necesitamos seguridad, necesitamos paz en nuestros territorios. También estamos trabajando el capítulo étnico, que es uno de los temas que se firmó en los procesos de paz con la FARC y que no se ha desarrollado en el país, en ninguna parte del país. Nuestra Comisión Legal Afro, el anhelo es que ese capítulo de paz se desarrolle como debe ser. Otro tema que trabajemos es el tema conectividad. La zona rural de Buenaventura y la zona rural del Pacífico no está conectada. No tenemos internet. Nuestros estudiantes de nuestra zona rural, nuestras veredas, no pueden estudiar, no pueden hacer sus tareas, no pueden investigar sus tareas porque no tienen internet. En el Pacífico, mucho más adentro, la costa nariñense, la costa caucana, menos todavía. Así que hoy está el Ministerio de las TIC aquí para decirle a Buenaventura y para decirle al Pacífico, hay un proyecto de conectividad el cual estamos trabajando y acompañando desde la Comisión Legal Afro. Y otro de los temas fundamentales es la empleabilidad portuaria. Todos sabemos que en la medida en que se tecnifiquen los puertos, menos hombres y mujeres van a necesitar para sus labores. Y ese tema es importante. Así como estamos tecnificando, el Distrito de Buenaventura, el Estado colombiano y las sociedades portuarias que hayan en el país deben garantizar de que el hombre y mujer de este país puedan tener una opción de empleo, porque no podemos tirarlos a la calle simplemente y dejarlos porque ya compramos una máquina. Steven Caicedo Riascos, quien fue capturado en días anteriores por las autoridades como portador de municiones, hoy asegura que es inocente y espera que las autoridades competentes realicen una investigación pertinente a su caso y de esta manera pueda recuperar su libertad. Aquí tenemos el relato de su historia. Steven Caicedo Riascos, el hombre que fue presentado por las autoridades con el alias de Negrín, portador de municiones y presuntamente pertenecería a la facción de los Chotas, luego de su captura en el barrio Carlos Olmes Trujillo, manifiesta que es víctima de falso positivo. El hombre recalcó que las autoridades le detuvieron cuando caminaba por el sector sin razón alguna. No, lo que pasa es que yo iba hacia Carlos Olmes a visitar a mi novia. Me llegan dos policías, ¿no? Me dicen que una requisa y yo la di normal, ¿sí? Después de eso, ya está la requisa y me dicen, vamos para acá, me llegan para... Me están los de la Unipol. Y esa gente ahí no querían ni soltar. Y yo decía, pero ¿por qué me llegan para allá? Si ya di la requisa, no tengo nada. Y ahí... Me montaron en una moto, me llevaron ahí al Bello Horizonte, me montaron en un carro, y me pedían que le entregara armas, que cierro, que yo me creí que si no me montaban, yo les dije que yo no tenía esas vainas, ahí me montaron por esas vainas, dos tiros. ¿Y por qué cree usted que pasó esto? ¿Qué pasó que las autoridades hicieron esto? ¿Mira? ¿Por qué cree usted que pasó esto? No, yo no sé, hombre. Eso, hombre, el que le da la gana, le van haciendo lo que le da la gana, pues, lo que ellos quieren. Después de tantos años de espera, por fin se les está haciendo realidad la construcción del embarcadero de cabotaje para este gremio. Noticia que es importante y la toman con gran satisfacción. Excelente noticia recibió el gremio de cabotaje en el distrito, pues ya se estaría realizando el estudio y diseño para la construcción del embarcadero de cabotaje. Así lo dio a conocer el presidente de este gremio. Efectivamente, después de una larga espera, 2 años de la espera del gobierno Santos, 4 años del gobierno Duque, se da en este gobierno la firma para la
consultoría que hará el estudio y diseño para el embarcadero regional de cabotaje. Esto es una noticia muy importante para el gremio de cabotaje, esperada por muchos años. Y esto hoy lo que hace es una reivindicación de derechos, de cómo un gremio tan importante no tenía la posibilidad de enrutar para la construcción de su muelle. Ya esa empresa arrancó, en 2 meses estará entregando los resultados y de ahí saldrá el resultado para construir los términos de referencia junto con nosotros y se contrate la construcción de esta importante obra. Obra que está alrededor de los 50 a 70 mil millones de pesos y que la misma contará con bodegas, con cuarto frío, con salas de espera, con cafetería, con restaurante, con parqueadero, con un hotel inclusive económico que hemos dicho para la gente que llega del Pacífico y tener realmente una operación digna donde movemos más de 25 mil personas mensual, más de 100 mil toneladas de carga de todos los tipos y que es increíble que en el país un gremio tan importante del transporte marítimo, el único y el más grande que tiene Colombia y esta región de acá de Sudamérica, no tener un embarcadero, esto la verdad que eso va a haber hasta vergüenza, pero hoy podemos decirlo que a pesar de los robos, las extorsiones y lo demás hemos, se ha dado un gran paso y que con la ayuda de Dios este mismo año se estará construyendo esa importante obra en el Estero San Antonio. Asimismo manifestó cómo operaría este muelle en temas de movilidad y seguridad para sus usuarios. Bueno, lo importante de este muelle es que va a quedar muy cercano a la vía, a la avenida Simón Bolívar. Es decir, en temas de movilidad va a haber un avance importante porque no vamos a tener represado esa cantidad de carros como hoy pasa en los 40 y pico muelles que tenemos. Te llega una mercancía, se manda a Polo Nuevo y cada carro coge para algún sitio de esto. Entonces siempre se congestiona la vía. Esto va a mejorar la movilidad en Buenaventura porque entonces se va a concentrar que todos estos vehículos vayan a un solo muelle. Pero además aún el tema de seguridad. El tema de seguridad va a mejorar porque las personas que no estén carnetizadas, que no sean parte de este embarcadero, no podrán estar allá. Entonces aquí se va a evitar el robo de los barcos cuando llegan, el robo de la carga que se la llevan de los muelles con carro con rumbo desconocido. Entonces aquí tenemos también un componente de seguridad muy importante y que gracias a Dios se ha dado un gran paso. Este muelle estará construido alrededor del Estero San Antonio. Vamos a tener ahí la oportunidad de tener todos los barcos aglutinados en un solo sitio, pero además la importancia para toda la región Pacífico, que por fin va a tener su embarcadero regional de cabotaje. Durante el desarrollo de operaciones terrestres y fluviales en el municipio de Tumaco, Nariño, la Armada de Colombia incautó 26 metros cúbicos de flora maderable, la cual sería comercializada de manera ilegal. Comprometidos con la protección y conservación de los recursos naturales, tropas del Batallón de Infantería de Marina número 40 de la Armada de Colombia, en operaciones de control del área, hallaron 26 metros cúbicos de madera de diferentes tipos, cedro, guayabo, bajero nato y mangle rojo, los cuales al parecer iban a ser comercializados de manera ilegal. Durante el desarrollo de operaciones terrestres en el municipio de Tumaco, Nariño, la compañía Meteoro del Batallón Fluvial de Infantería Marina número 40 de la Armada Nacional, comprometida con la conservación y protección de los recursos naturales, logró la incautación de 26 metros cúbicos de madera, los cuales eran transportados con fines comerciales. Entre las especies halladas se encuentran cedro, bajero nato, mangle rojo, guayabo, los cuales fueron puestos a disposición de Corpo Nariño, máxima autoridad ambiental del departamento. Cabe resaltar que el aprovechamiento de la madera sin autorización correspondiente está prohibido. Cada vez que se realiza esta actividad amenaza el ecosistema, contribuye a la deforestación, acelera el cambio climático y origina la pérdida de especies de fauna silvestre. Un hombre es capturado por la fuerza pública al ser señalado por el propietario de un establecimiento de haberle hurtado 3 botellas de aguardiente. Posteriormente, el sindicado fue puesto bajo disposición de las autoridades competentes. En la Comuna 11, Barrio Panamericano, mediante actividades de prevención y control, personal del Grupo de Operaciones Especiales de la Fuerza Pública logran la captura del señor José Ernesto Caro Rendón, de 42 años de edad, que fue señalado por el propietario de un establecimiento que les manifiesta a las autoridades que este hombre, minutos antes, le habría hurtado 3 botellas de aguardientes avaluadas en 185 mil pesos.
Posteriormente, la fuerza pública realiza el procedimiento pertinente y materializan la incautación y captura del señor José Ernesto Caro, el cual fue puesto bajo disposición de las autoridades competentes. Es tiempo de hacer nuestra primera pausa para comerciales y ya regresamos con más información aquí en su noticiero CNC Noticias. ¡Pura sabrosura! Encuentra el par y gana premios al instante. Participa presentando tus facturas de compras por un valor superior a 50 mil pesos los días 16 y 23 de marzo y prepárate para ganar bonos de comida, helados, entradas a cine y premios sorpresas. 4 de la tarde, plazoleta de comidas, centro comercial, Viva Buenaventura, un lugar para cada emoción. La Cámara de Comercio de Buenaventura invita a los comerciantes y empresas que tengan 2 o más años de estar matriculados en la Cámara de Comercio para que hagan parte de nuestro grupo élite de afiliados. Los afiliados son nuestros clientes preferenciales que tienen la gobernabilidad de las cámaras de comercio porque pueden elegir o ser elegidos miembros de la junta directiva. Estamos invitando para que ustedes gocen de esos beneficios, de esas ventajas preferenciales, como son trámite ágil y oportuno de certificados, trámite preferencial en el área de registro público, renovación de la matrícula mercantil a domicilio, caja preferencial para los afiliados. También van a obtener descuentos, bonos y beneficios en 40 parques a nivel nacional, no solo el afiliado, sino su grupo familiar, sus trabajadores. Y aquí en Buenaventura van a obtener también descuentos especiales en planes turísticos, en academias de inglés, entre muchas ventajas y beneficios preferenciales. Además, los afiliados que se vinculen hasta el 1 de abril son los que podrán elegir la junta directiva para el periodo 2026. Así que los invitamos, porque estar matriculado no es lo mismo que ser afiliado. La Alcaldía Distrital de Buenaventura, a través de la Secretaría de Etnoeducación, invita a padres de familia y adultos responsables de niños, niñas, adolescentes y jóvenes a matricularlos en los planteles educativos oficiales más cercanos a su residencia. Recuerden, son entornos protectores donde se les dará educación de calidad y con pertinencia. Atención, contribuyente. La Dirección de Administración y Gestión Financiera de la Alcaldía de Buenaventura informa que el impuesto de industria y comercio y complementarios deben liquidar y presentar electrónicamente su declaración por el periodo gravable 2023 hasta el próximo 27 de marzo. Ingresa a la página www.buenaventura.gov.co, portal tributario Industria y Comercio. El pago de impuesto de industria y comercio puede hacerse a través de pagos PSE o en los canales de recaudo autorizados en el Código de Barras. Alcaldía Distrital de Buenaventura. Haz la diferencia. Mantén tu ciudad limpia. Gracias por continuar con nosotros. Continuando con información aquí en CNC Noticias, les contamos que la Capitanía de Puerto tiene un plan de contingencia en aras de brindar seguridad en esta Semana Santa a los turistas. Bueno, la Capitanía de Puerto ya hace unos 15 días inició unas preinspecciones a las embarcaciones y a las empresas de transporte de pasajeros con el fin de determinar cuáles son esas lanchas que van a estar acordes y que van a estar listas para prestar el servicio de transporte de pasajeros en nuestra temporada de Semana Santa. Eso de alguna manera nos da tranquilidad, porque aquellas que pasen estos filtros de revisión, sabemos que son embarcaciones que van a estar acordes y que le van a brindar total seguridad a nuestros pasajeros en sus movimientos en las diferentes playas en la temporada. Nosotros además vamos a tener ya en temporada en pleno unos 3 inspectores en nuestro muelle de pasajeros turísticos. Tendremos un inspector en la playa de La Bocana, tendremos un inspector en Piangüita, y tendremos otro que estará en el sector de Huanchaco y verificando también lo que se pueda en Ladrilleros. Asimismo, también tendremos una estrategia que lanzaremos en esta temporada
y es que queremos llegar hasta lo más cercano posible a estos turistas, que sabemos que la mayoría vienen a estas zonas de playa y muchos desconocen lo que es un bote, lo que es la DIMAR, lo que puedo yo hacer y lo que puedo consultarle a un inspector de la DIMAR. Por lo tanto, buscaremos la forma de llegar a los hoteles que tienen mayor concurrencia en Buenaventura para en esos momentos de desayuno, almuerzo, donde muchas personas se congregan en estos salones, iremos con inspectores de la DIMAR y les explicaremos qué somos, para qué estamos aquí, qué deben consultarle ellos a los inspectores, qué se puede verificar en un bote para saber si ese bote es legal, para saber si ese bote no está normalizado, para saber si puedo correr algún riesgo alquilando o pagando algún servicio en un bote que claramente no tenga ninguna seña de que está legalmente constituido y matriculado ante la DIMAR. Continuando con información, con el objetivo de brindar seguridad y bienestar a propios y nativos, la terminal de transporte de Buenaventura también tiene un plan de contingencia para brindar seguridad a los turistas para la Semana Mayor. La terminal de transporte de Buenaventura prepara un plan de contingencia para la llegada de la Semana Santa, así como espera que se trabaje en conjunto con los entes competentes para que esta Semana Mayor transcurra sin ningún percance para nativos y turistas. Así lo manifiesta Henry Mosquera, jefe operativo de la terminal. Bueno, lo primero que se hace en la terminal, como todos los años, desde gerencia se oficia a todas las empresas para que aumenten el parque automotor. Eso con la finalidad de mejorar el servicio a los usuarios que en esta temporada aumentan tanto de ingreso como de egreso en la terminal de transporte. Segundo, se lo ofician a los entes como es Secretaría de Salud, Secretaría de Tránsito, la Policía, también se le envía a los bomberos para que hagan un apoyo institucional, incluyendo también a la Secretaría de Turismo, aquí en la terminal, brindándole información a los usuarios que visiten nuestro distrito. Manifiesta que a pesar de las diferentes dificultades que se han presentado, como la pandemia que todavía estaba presente en el año anterior, se tuvo un gran flujo de turistas y para este año espera que esta cantidad aumente. Bueno, los cambios es que nosotros en la Semana Santa pasada estábamos todavía con el coletazo de la pandemia y pues a pesar de eso hubo una afluencia considerable de usuarios. Esperamos que ya en este momento que no tenemos ninguna de ese tipo de amenaza, los usuarios puedan desplazarse a los diferentes sitios turísticos que tiene el distrito con mayor cantidad de usuarios. Por último, el funcionario recomienda a las personas que deseen viajar para esta temporada utilizar los medios de transporte intermunicipales para mayor seguridad en su viaje. Durante el desarrollo de una operación coordinada entre la Armada de Colombia y la Policía Nacional en Vallasolano, se capturó a alias El Gordo, presunto cabecilla político del grupo armado organizado Clan del Golfo. Hasta una vivienda de Playa Huina en Vallasolano llegaron tropas del Batallón de Infantería de Marina número 23 de la Armada de Colombia y personal de la Dirección de Investigación Criminal DIJÍN de la Policía Nacional para hacer efectiva una orden de captura emitida por el juzgado 103 con control de garantías de Quibdó contra alias El Gordo por el delito de concierto para delinquir agravado. Año 2024, el azul que nos usa. En esa sinergia operacional dentro del esfuerzo armado y el esfuerzo no armado que desarrolla la Armada de Colombia en todo el litoral del Pacífico colombiano, sector de Vallasolano, con una operación interagencial, una operación coordinada con nuestra Policía Nacional, con personal de la DIJÍN, se logra la captura de alias El Gordo, una persona que pertenece a la estructura del Clan del Golfo, estructura del Pacífico. Era personal, una cabecilla política de este sector y era el encargado de hacer todas las negociaciones para las sustancias ilícitas que se manejan sobre el sector. Era el encargado de recibir, digamos, esos dineros para estas sustancias. Entonces se logra la captura de esta persona. Como cabecilla político, este sujeto, al parecer, sería el encargado de impartir la doctrina criminal a los integrantes de la subestructura Pacífico en Zona Valle. Además, sería el presunto responsable de organizar la entrega de indumentaria y armamento a los demás cabecillas zonales y a los componentes armados de Vallasolano.
Continuando con información en CNS Noticias, les contamos que Juana Rentería es reconocida con el galardón de la Mujer Vallecaucana por su ardua lucha en la conservación del medio ambiente, actividad que viene realizando hace varios años e incentivando a otras mujeres en su territorio. Juana Rentería Viveros es una mujer afro nativa del río Mallorquín quien participó en el 14º galardón de la Mujer Vallecaucana, llevándose una de las distinciones de este premio. Ella participó por el ámbito agroecológico. Era 14º galardón de la Mujer Vallecaucana. Sí, yo participé por el ámbito ecológico, agroecológico. Conté un poco de la historia de lo que nosotros hacemos, lo que vimos que en como asociación y como comunidad, en cabeza de su lideresa, hacemos reforestación, conservación del sistema manglar. Juana es una mujer que ha luchado contra las vicisitudes, como muchas féminas del Pacífico, se ha desempeñado en varias labores de forma desinteresada y siempre por amor a su prójimo. A través del tiempo, mi trabajo ha sido arduo, bastante bueno, no ha sido fácil, pero sí, he sido alfabetizadora, he sido auxiliar enfermería, todo eso lo he hecho voluntaria por el bienestar de las mujeres de Mallorquín y emprendí un camino ya hace 14 años como líder, representante legal de una asociación de mujeres, pero sin apartarme de los compromisos también comunitarios, donde hago parte también. Hoy muestra su agradecimiento por haber sido reconocida con el galardón a la Mujer Vallecaucana. Agradecida con Dios, con la Oficina Pacífico Territorial, en cabeza del joven Jardani. No, y era algo como impresionante, no tengo palabra para describir la alegría, ¿sí? La esperanza de llevar algo a mi comunidad, ¿sí? Como decir, pues, de tanta lucha, por fin algo, como decir, de los gauchos, aunque el sombrero. Sabemos que por este medio se nos van a abrir muchas puertas y para trabajar en ella y mejorar lo que es el sistema de vida en la cuenca del río Mallorquín. La versión número 14ª del Galardón de la Mujer Vallecaucana 2024 fue una ceremonia cargada de emociones, durante la cual la galardonadora Dilian Francisca Toro reconoció y exaltó la labor y el liderazgo de 12 mujeres y asociaciones del departamento que trabajan por el desarrollo de los vallecaucanos. Es tiempo de hacer nuestra segunda pausa para comerciales y ya regresamos con más información aquí en su noticiero CNC Noticias. La Alcaldía Distrital de Buenaventura, a través de la Secretaría de Etnoeducación, invita a padres de familia y adultos responsables de niños, niñas, adolescentes y jóvenes a matricularlos en los planteles educativos oficiales más cercanos a su residencia. Recuerden, son entornos protectores donde se les dará educación de calidad y con pertinencia. Atención contribuyente, la Dirección de Administración y Gestión Financiera de la Alcaldía de Buenaventura informa que el impuesto de industria y comercio y complementarios deben liquidar y presentar electrónicamente su declaración por el periodo gravable 2023 hasta el próximo 27 de marzo. Ingresa a la página www.buenaventura.gov.co, portal tributario Industria y Comercio. El pago de impuesto de industria y comercio puede hacerse a través de pagos PSE o en los canales de recaudo autorizados en el Código de Barras. Alcaldía Distrital de Buenaventura. Haz la diferencia. Mantén tu ciudad limpia. Pura sabrosura. Descubre todo el poder y creatividad de la mujer de nuestra región en la Placita de Mujeres Emprendedoras, una feria llena de inspiración, talento y una amplia oferta de fascinantes productos que te van a encantar. Del 15 al 17 de marzo, primer piso de tu centro comercial, Viva Buenaventura, un lugar para cada emoción.
La Cámara de Comercio de Buenaventura invita a los comerciantes y empresas que tengan 2 o más años de estar matriculados en la Cámara de Comercio para que hagan parte de nuestro grupo élite de afiliados. Los afiliados son nuestros clientes preferenciales que tienen la gobernabilidad de las cámaras de comercio porque pueden elegir o ser elegidos miembros de la junta directiva. Estamos invitando para que ustedes gocen de esos beneficios, de esas ventajas preferenciales, como son trámite ágil y oportuno de certificados, trámite preferencial en el área de registro público, renovación de la matrícula mercantil a domicilio, caja preferencial para los afiliados. También van a obtener descuentos, bonos y beneficios en 40 parques a nivel nacional, no solo el afiliado, sino su grupo familiar, sus trabajadores. Y aquí en Buenaventura van a obtener también descuentos especiales en planes turísticos, en academias de inglés, entre muchas ventajas y beneficios preferenciales. Además, los afiliados que se vinculen hasta el 1 de abril son los que podrán elegir la junta directiva para el periodo 2026. Así que los invitamos, porque estar matriculado no es lo mismo que ser afiliado. Gracias por continuar con nosotros. Y para finalizar les contamos que el programa Cocina Emprende, el cual se realizará en la Escuela Taller, busca fortalecer 40 modelos de negocios basados en gastronomía en la ciudad. El pasado miércoles se dio inicio al programa Cocina Emprende, el cual se realiza en la Escuela Taller. Con este programa se busca de alguna manera impulsar el emprendimiento en el área de la gastronomía. Bueno, este es un proyecto que se llama Cocina Emprende y es una alianza entre 3 organizaciones, la Fundación Promigas, la Escuela Taller de Buenaventura y la Fundación WW Colombia. Y lo que queremos es fortalecer 40 negocios del sector gastronómico en Buenaventura y queremos fortalecer la gestión empresarial, los temas de liderazgo, pero también vamos a hacer un enfoque en todo el tema técnico de cocina para que estos negocios pues puedan seguir creciendo. A los participantes de este programa se les brindará un proceso formativo de manera que puedan mejorar la gestión en sus negocios, fomentar el liderazgo y saber manejar los temas financieros y digitales. Estamos haciendo esta alianza, construyendo a partir de métodos de nuevas habilidades y herramientas en buenas prácticas de manufactura, finanzas personales, buena administración de los negocios, entre otros elementos que nos ayuden facilitando ese mecanismo para fortalecer 40 modelos de negocio basados en gastronomía en Buenaventura que permitan seguir trayendo bienestar al territorio. El mismo iniciará en un proceso formativo que arranca este mes de marzo y culminará entre noviembre y diciembre con la última feria gastronómica que tendrá el programa. Y de esta manera hemos llegado a la parte final aquí en su noticiero CNC Noticias. Nuevamente gracias por elegirnos. Bendiciones para todos. Nos vemos en una próxima emisión.